Chihuahua, facas, aquí el Perkin reaccionando al final de la temporada 3 de Mob Psycho 100, capítulo 12, el final de todo. Y bueno, pues no estoy para nada preparado para esto, porque la verdad es que Mob Psycho, cuando lo empecé, tenía una idea equivocada de lo que, o sea, yo cuando me la vendieron me dijeron de que me iba a gustar porque tenía todo lo que a mí me parece maravilloso en una historia y como producto de anime superior a lo que es la obra original. Y la sorpresa, pues eso fue increíble, de verdad. Para mí Mob Psycho ha sido, junto a Made in Abyss, vale, Mob Psycho y Made in Abyss para mí han sido de mis mayores descubrimientos, o haberlas empezado y no arrepentirme de nada. Con Made in Abyss, por un lado, me arrepiento un poco por haberla empezado porque me ha dejado bastante jodido, pero estoy feliz porque me encontré algo maravilloso, y con Mob Psycho pues también. Ya sé que no pertenezco al club del fandom desde hace tiempo, ¿vale? Porque hay gente que la vio en su momento cuando salió y que ya, y pues como que ya les marcó bastante, y yo recién lo empecé este año. Y no debería sentirme tan triste, pero en verdad es que me siento triste porque ya vaya a acabar, ¿eh? De verdad, Mob Psycho ha sido maravilloso, me ha dado momentos épicos, me ha dado drama, me he reído bastante, personajes bien construidos, historia ni lenta ni rápida, sin exagerar el tema de, pues, de momentos, digamos, absurdos. O sea, hemos tenido momentos absurdos, pero buenos, son momentos absurdos buenos. Y que no han abusado de ellos. Y que al final las tramas han seguido centradas en el mismo tema, en el desarrollo y crecimiento de nuestro protagonista. De verdad, yo creo que es el protagonista que no puede causar ningún tipo de pensamiento negativo. Mob Shigeo Kageyama es un personaje que no te puede disgustar, sino que lo apoyas, lo admiras, y que, aparte de ver la serie por lo demás, estás deseando ver cómo da el cambio. Y si damos una vuelta atrás a la primera temporada, el que conocimos ya no es lo que era. Ahora es una persona totalmente distinta, tiene amigos, sus sentimientos son más, los expresa con más libertad. Ya no es un mob. Así que eso, vamos a ver este último capítulo. Gracias a la gente que se haya unido durante este tiempo que estuve reaccionando sus dos temporadas, que los tengo en privados. La primera temporada ya está disponible otra vez, ¿vale? He tenido que difuminar los subtítulos y eliminar todo lo visible, porque creo que el anime de Mob Psycho tiene un alto nivel de copyright y la situación actual del canal es un poco jodida. Algo que pueda mostrar es el cierre del canal, y estoy con la temporada 2 ahí difuminando cosas, pero cuando esté todo completo volverá a estar público, así que estén atentos. Y el próximo año, vale, o sea, aunque este sea el final,
No quiero dejarlo ir todavía, porque por ejemplo me gustaría traer la sección de doblaje, me gustaría reaccionar animes que ya he visto, entre ellos Mob Psycho, con doblajes tanto castellano como latino, y me han dicho que el doblaje latino de Mob Psycho es muy bueno, así que en un futuro, cuando tenga un poco más de organización, me gustaría volver al mundo de Mob Psycho, pero en latino o en castellano o como se pueda. Con un nuevo formato. Vale, un formato, porque imagino que si vas a ver una reacción de alguien viendo algo en castellano o en latino, quieres escucharlo. Así que cuando perfeccione el formato que quiero traer para el próximo año, lo tendréis ahí. ¿Vale? Y bueno, también voy a hacer muchas cosas con Mob Psycho. Aunque este sea el final de la serie, pienso traer todavía contenido de Mob Psycho. Y solamente deciros que gracias. Gracias y atentos a todas las novedades. Espero que a la gente que se haya suscrito por Mob Psycho me siga acompañando para para el próximo año, para el futuro, o que, bueno, mismamente que no te vayas. Empezamos en 3, 2, 1. Mamá mía, esta ha sido una intro bastante larga, ¿eh? Tengo dos teorías. La primera, Reigen nos salva haciendo casi el mismo movimiento que la primera temporada con el final, cuando Reigen se convirtió en Reigen 1000%, 100, 1000, 1000 years, 1000 años, 1000, 1000. O que algún tipo de milagro ocurra en este último momento. Que al final llegue a Tsugumi. El final más WTF que ahora mismo se me ocurriría sería que al final Shigeo llega hasta el parque, Tsugumi lo rechaza y que la serie se acabe así, con explosión. En plan, desaparece, ya está. Eso sería. Si eso ocurre, sería el final más WTF de la historia. Y el más interesante, porque al mismo tiempo no tendrías quejas porque ha ocurrido, al natural. O sea, le estás hablando a un ser infinito, a un ser de poder. Si le rompes la estabilidad, pues está la mierda todo. Vale, así que si eso ocurre, no sería un final malo, sería un final natural. No sé si me explico. Pero no me gustaría eso, la verdad es que no me gustaría eso, la verdad tampoco, ¿eh? No me gustaría esa mierda. Tabocado, let it go. Ya can't cry. La don't break me down. Wow. Dance. One. Chance. Chance. Friends, one. Hey. Da cam canta, nara cam canta, tore di one. Bata que de caja. Wow. Back and only one. Hay que estar alegres, ¿vale? No hay que estar con las caras deprimidas, ¿vale? Todo lo bueno tiene que acabar en algún momento. La gente que ve One Piece, por ejemplo, lleva años viéndola. Cuando llegue a su final, no habrá que estar triste, sino que habrá que estar feliz, ¿sabes?
¿Cómo? ¿Me quemó? Oye, a ver, sí, pero tampoco es eso. Hostia, tío, esto acaba de girar por completo mis pensamientos, ¿eh? O sea que no era Shigeo el que se había enamorado, sino que se había enamorado. Everyone is a special if you can be what you want to be. Rockly, Gangly, ¡ay, temo! ¡Yo más que todo, mo que vámonos! ¡Vamos, Reagan! ¡24, 25, 26, 27, 30, 29, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99!
Pero eso yo lo sabía, eso yo lo sabía, eso lo confirmó la temporada 2. O quería escucharlo directamente de él. One and only one. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo la Shigeo Kageyama, 100%. Ahora entiendo el significado del opening, ¿eh? One and the only one. Qué épico todo, tío. Ha sido maravilloso. Tío, te puedo gritar como gilipollas. Es verdad, ¿no? Tiene otro color.
Bueno, al menos el mundo sigue vivo, el mundo sigue activo, ¿no? Pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A todos nos pasa. Te quedé para tu casa con esos puños psíquicos. Ya me da ceniza agua. Ah, oh, qué pena. Ah, oh, qué pena, tío. Bueno, pasa nada, tío. Al menos lo has hecho. Hay gente que no puede ni llegar a eso. ¡Cojones! ¡Ah! ¡Es verdad, todos han... ¡Ah, es verdad, capitán! Tío, soy un llorón. Tío, este capítulo no es para llorar, este capítulo es para estar alegre. ¡Ah! Sin poderes. ¡No! ¡Gato, hijo de puta! ¡Encima que subo por ti! ¡Vuelve aquí! ¡Asqueroso! Vete a cagar, gato. Encima que me esfuerzo por salvarte. ¡Ah, Teru! ¿Qué cojones? ¿Otra peluca? ¿Es una peluca o es el pelo natural? Espero que sea natural, ¿eh? Se han puesto flequillo. No, tío, no me gusta flequillo. No, me gusta el flequillo. ¡No, esa mierda! ¡No, no, esa mierda! Debo tenerlo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Se la venía el de Yahoo. ¡Ande! ¿Qué es aquí? Ah, ¿trabaja aquí? El pilar de la oficina. Hostia, le va bien, ¿eh? Hostia. Joder, otra vez la veo guapa, ¿eh? ¿Cómo?
¡Loco! ¡Hostias! ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde estaban todo este tiempo? ¡Hostia! ¡El peinado de su padre! ¡Se ha hecho rapado! ¡Oh! ¡Ah, tío, qué final más bonito! ¡No! ¡El pastel! ¡No! ¡A ¡Ah, la mierda! ¡A ¡Ah, la! Bueno, eso es tradicional. No, no, ay, por favor, no, por favor, no, se ha acabado ya, puta madre, no, se ha acabado ya. ¿Me pueden dar, por favor, un OVA? Un OVA, yo que sé, un capítulo de playa, que se van a la montaña, cocinando otra vez setas, algo, por favor, se acabó ya, se acabó ya. Oh, tío, ha sido un final muy bonito, tío. Ha sido un final muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? No tengo nada que quejarme. ¿Te quedas con ganas de... ¿Te quedas con ganas de ver qué pasa en el futuro? Sí, la verdad es que me muero de ganas por saber qué va a pasar ahora. En plan, ¿cómo va a seguir? O sea, ¿cómo? Me gustaría ver a Shigure adulto. Me gustaría verle con su primera novia. Ver cómo todos siguen cumpliendo sus sueños. Reigen alcanzando... la cúspide de la fama. O sea, de verdad, me gustaría. Pero es que no hay más. No hay más. Se acabó. Se acabó. Siguió llorando. Siguió riendo. Ha sido muy tierno verla reír, tío. Tío, menudo. Qué espectáculo de capítulo, ¿eh? Qué espectáculo. Reigen se corona como el personaje más interesante junto a Shigeo de toda la serie. Me despido por aquí. Muchas gracias por haberme visto una última vez y nos estamos viendo, pues no sé, en el futuro. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el capítulo en sí o sobre la serie en general, pero ya os digo que el próximo año voy a seguir trayendo contenido de Moon Cycle. Lo único es aguantar hasta febrero. El día 20 de febrero es el último día que tengo para que los strikes que tengo acumulados se me vayan, así que estaría un poco más calmado. Así que eso, gracias por verme y nada más. A cuidarse. Adiós.